superficie. Allí va a rematar este tiro libre Nicolás Rossi, pide un ofensivo Reta Vizcaya. Se coloca también el player Salomón Rodríguez, que anda picante con el goleo. Va sacando la pelota Nicolás Rossi. Lergo va a saltar allí el jugador Polenta para rechazar el balón. Confirma allí la tenencia nacional por Treza. Va para Carballo con el Torito Rodríguez, con Carballo. Carballo tocó hacia atrás, deriva Nicolás Marichal. Busca el centro Marichal, saca muy mal. Un obsequio para la posición de Agustín Acosta, que caracolea. Quiere escapar a su Nino. Domina Acosta, pisa, toca, quiere colocar hacia atrás. Derivan Andrés Rodales. Rodales para Acosta, mira al área, levanta el centro cerrado. ¡Bien está! ¡Gol! ¡Garrentita Urreta Vizcaya! Vino el centro de la punta izquierda por Acosta. Y en el segundo poste solo entra Jonathan Urreta Vizcaya para empujar la pelota. Y a los casi 19 minutos, Rentistas pone la apertura Urreta Vizcaya al tanto. Rentistas 1, Nacional 0. En silencio queda el Parque Central ante el gol de Rentista de Jonathan Urreta Vizcaya. Tremendo estupor en el estadio Gran Parque Central. No lo pueden creer los hinchas de Nacional. En el primer ataque claro de Rentistas, un error tremendo en la salida de Marichal. Regala la pelota. Rentistas ataca por izquierda y la pelota pasa por delante de toda la defensa para que en el segundo palo Urreta Vizcaya, el rayo, abra la cuenta. Estupor en el Parque Central. Franquicias de nuevo en el fondo tricolor. Allí falla Marichal, la pelota pasa delante de toda la saga tricolor y Urreta Vizcaya, junto al caño izquierdo, marca la apertura. Y aquí la pelota la saca Nacional, va para el Torito y este para Zunino. Devolución para Diego el Torito Rodríguez. La pide en corto en el medio Felipe Carballo. Centro para Matías Zunino. La dominó porque cayó el marcador Morales. Viene el centro. ¡Ramírez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Ramírez! ¡Ramírez! Este sí está picante. Este sí que cuando entra se hace ver, se hace notar y lo refleja con goles. Acaba de empatar Nacional el goleador Santiago Ramírez, el Colo Chico, el de genes de goleador. Allí está, coloca el tanto, el empate para Nacional. Ramírez, tras buen centro de cabeza, pone el 1-1. Santiago Ramírez, autor del tanto tricolor. Otra vez las canteras inagotables del fútbol uruguayo. Vendrán argentinos, vendrán colombianos, chilenos de Tanganica, pero siempre estarán los delanteros uruguayos para aparecer. El juvenil apareció entre medio de los argentinos, solo, sin marcas y con una serenidad tremenda, cabeció al palo derecho para empatar el partido. En la posición que tanto conoce Santiago Ramírez, que en tercera hizo goles de todos colores, ahora los trajo para primera, empata el partido 1-1. Griezmann. Coge la pelota Nicolás Rossi, va a despejar para el conjunto Bicho Corrado, que aquí en el estadio Gran Parque Central iguala frente a Nacional 1-1 en la fecha previa al clásico. Ya sacó Rossi, Lergo echa a correr a Salomón Rodríguez, pone el cuerpo inteligente, Polenta se quedó con la posición y con la pelota. Al avance Polenta, cae a consecuencia de allí de poner el culito hacia atrás. Polenta, caía Salomón Rodríguez, centro de Polenta, fue para Vergesio, perdió una altura, recoge otra vez Lucas Morales. Morales por bajo, toca, rebota en Carballo, tomó Morales. Morales para Paiva, carril central, vuelca el toque para Villar. Buen quite Marichal, cada vez más firme. Marichal tocó la pelota para Ramírez, este para Leandro Fernández, peligro de gol. Ataca Leandro Fernández, peligro de gol. Va soltando por la punta para Ramírez, peligro de gol. Centro Ramírez para Vergesio, peligro de gol, pero no pudo. Y allí la toma Treza, penal, penal, penal para Nacional. Penal para Nacional, no pudo Vergesio. La peleó Treza, ganó la posición y le comete infracción Lucas Morales. Penal para Nacional. El delantero de Rentistas queda con la pelota y mira toda la cancha hacia adelante y va a restar la pelota en largo. No se dio cuenta que Treza venía de atrás y con la velocidad de Treza le quita la pelota de atrás y le pega al delantero de Nacional. Penal que Vergesio tiene para quebrar la racha. Arce. Lo sorprende Treza al zaguero de Rentistas. Es penal, bien le dan González, que lo cobra inmediatamente. Y tiene la posibilidad Gonzalo Vergesio volver al gol. Aquí hay penal para Nacional. Vergesio va a rematar este tiro penal para el tricolor. Contra el arco de la tribuna Héctor Escarone, Vergesio, el capitán,
el responsable de los tiros penales, aquí va a tomar esta máxima pena a favor del tricolor. Están 1-1. Si convierte Bergesio, evidentemente Nacional se pone al frente en el marcador. Toma distancia hasta el límite del área grande. Gonzalo Bergesio es el que va a rematar. Recuerdo a Nicolás Rossi, que es un atajador de penales. Así que un duelo interesante. Bergesio remata, allí busca contener Nicolás Rossi, todavía no ordena, le dan González. Ahora sí, le indica a Rossi que vuelva a la goal line. Va a venir el remate penal a favor de Nacional, transmite Universal. Entra Bergesio, de derecha, salvó el arquero, rebota. Le perdió la pelota a Bergesio. Al medio del arco tiró el capitán y con el taco la sacó Rossi. Anda con la pólvora mojada, Bergesio, se lo pierde Nacional. Qué racha la de Bergesio, señores. El arquero Rossi se había jugado al palo izquierdo y le quedó la puntita del pie y la atajó. Bergesio ni de penal puede convertir. Y la verdad que le pegó bastante mal, Arce. Sí, señor, le pegó al medio del arco. Los reflejos de Rossi ahogaron el grito de gol. Bergesio anda lejísimos del Bergesio que conocíamos. Exactamente, allí tapó con lo que le quedaba de pie. Pie derecho, el goalkeeper Nicolás Rossi. Y después, claro, haciendo farol como que pisando con dificultad. Hay un hombre, sí, de rentista que está caído. Mientras volvemos a ver el tiro penal del jugador Bergesio, que remató algo fuerte, bajo, pero sin ningún tipo de intención de asegurar verdaderamente este penal. Continúan 1-1 Nacional con rentista, Faría. Ahí es el fiel reflejo del momento de Bergesio, ¿no? Antes de un clásico, un momento que tenía para romper la racha, una oportunidad inmejorable de salir de la falta de gol, ni de penal convierte Bergesio, preocupación total en Nacional porque el goleador es tremendamente necesario para el desenlace del campeonato. 3 para López Tuana. Los jugadores le piden que cobre, pero el juez no hace nada. Seguro ya cobró en Scotia. Abrí tu cuenta sueldo en scotiabank.com.uy. ¿Querés vender tu auto? Shopping de usados de Grupo Fiancar te lo compra y te llevas el dinero en el momento. Entra a compramostuauto.uy o visitanos en el Shopping de usados de Grupo Fiancar, Avenida Italia y Propios. Conocé los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. Bueno, nos vamos arrimando los 43 minutos. Continúan atendiendo el zaguero central de rentistas. Tiempo para Uniforma. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. En Ecuador, Martín, se está jugando el clásico Emelec Barcelona de Guayaquil. Gol uruguayo para Barcelona, Gonzalo Mastriani. ¿Qué te parece? Anda picante Gonzalo Mastriani. Y hay que prestar atención porque juega a las 21 horas. Santos Laguna frente al equipo del Toluca. En Santos Laguna seguramente te gorrearán. Sí, señor. Aprovecho para comentarte una noticia. La Asociación Uruguaya de Fútbol espera confirmación de las autoridades en la semana sobre aumento de aforo al 60 o 70% de cara al partido Uruguay con Argentina del próximo viernes 12 en el Campeón del Siglo a la hora 20. La medida difícilmente sea aplicada al clásico del próximo domingo, más allá de alguna gestión que Peñarol está realizando. Correcto. Decime, ¿para cuándo esperan esa respuesta que no entendí, Castillo? En la semana. En la semana se van a reunir seguramente la OS con las autoridades de la Secretaría y el Ministerio. Correcto. Bueno, estaremos atentos a esa información. Aquí continúan atendiendo al zaguero del conjunto rentista. También aprovechan y le ponen ese spray mágico allí en el tobillo a Rossi, que tras tapar el penal de Bergesio quedó algo molesto también. El 9 aprovechó un regalo del rival, venía inspirado, Martín, porque en el aniversario de Castro también consiguió ofertas especiales que eran un regalo. Castro, hacemos tu casa realidad. ¿Puede ser que hace como 3-4 minutos que está detenido el juego? ¿O se me está yendo muy rápido el reloj? Te escucho, Cerveto. 4 penales falló Bergesio, Martín, en este campeonato. Con Villa Española, con River, Progreso y ahora rentistas. Mirá, anda con pólvora mojada, como decíamos, el goleador y capitán Gonzalo Bergesio Nacional. La facturación electrónica no es complicada. Con Memory podés emitir facturas por WhatsApp. Memory te lo hace fácil, la empresa líder en software contable y facturación en Uruguay y Latinoamérica. Bueno, continúan 1-1 rentistas con Nacional. Había abierto la cuenta Jonathan Urreta Vizcaya para el bicho colorado a los 19 de la primera parte. El corito chico Santiago Ramírez a los 24 ponía el 1-1 a favor de Nacional. Al minuto 40 hubo un penal para Nacional que le cometieron a Treza. Remató Bergesio y lo tapó el goalkeeper Nicolás Rossi. Y desde ese minuto hasta el momento que ya llegamos a los 45, el partido está detenido a consecuencia de dos jugadores que estaban lesionados. Uno era Facundo Parada y el otro el arquero Nicolás Rossi. Ambos ya recuperados. Hay saque lateral para Nacional. Renault en Moreira Automóviles, Nissan en Moreira Martín. Automóviles, Moreira Automóviles, concesionario oficial Nissan y Renault en sus locales de Pando y Las Piedras. A ver, escucho, Castillo. No sé si Jordán González va a realizar el momento del tiro penal. Rossi se termina adelantando o hay alguna invasión de algún hombre rentista. Sí, puede ser. Veamos entonces a ver de qué se trata. Lo cierto es que con las lesiones más el VAR, evidentemente estamos con unos descuentos que van a rondar los 5 o 7 minutos. Capaz que lo que se está observando es la invasión
o lo que se está observando es alguna situación con Alfonso Treza. Una vez que vino el penal de Bergesio, a mí me pareció ver algún movimiento extraño sobre el jugador Alfonso Treza. Allí está la situación en donde después del penal la arrojaba el conjunto. Hay invasión de rentistas. Se va a tener que rematar otra vez el tiro penal, Hay invasión del conjunto rentistas contra el área del equipo tricolor. Dos hombres invaden. Creo que esa es la situación que evidentemente hará que se repita la ejecución del penal, Faría. En el momento en el que ejecuta la falta, los hombres salen desde la línea. Es un límite. No participan para nada de la jugada. Una locura. Esto ya entramos a mirar más que las hormigas, las ladillas. Las ladillas estamos mirando ya, Es realmente así hemos cambiado este deporte tan hermoso y lo hemos hecho tan milimétrico que hasta pierde la gracia. Creo yo que hasta el error del árbitro era un condimento lindo en esto del fútbol. Yo no digo que el árbitro se equivoque en torno a uno o en torno a otro, pero ya mirar este tipo de situaciones, una locura. Evidentemente sacan un poco esa situación de picardía, ¿no? Está bien que el reglamento dice que no se puede invadir, pero en el momento en que Bergesio patea, recién arrancan los jugadores a buscar el rebote, una locura. Sí, escucho. Me pensé que había llamado a alguien. Bueno, se va a repetir el tiro penal para Nacional. Está Bergesio para rematarlo, Bergesio, que encuentra la chance otra vez de rematar este tiro penal. Seguramente cambie la metodología. Rossi, la primera oportunidad, lo tapó. Veremos qué pasa ahora con el capitán tricolor, Gonzalo Bergesio. Se repite el penal. Hubo que ir al VAR y se repite el penal. Entró Bergesio de derecha y salva al arquero Rossi. Por fin existe la justicia, en definitiva, porque era una chotada repetir este tiro penal, que en definitiva, entiendo el reglamento, entiendo el VAR, entiendo todo lo que quieran, pero evidentemente dijeron que iban a ver elefantes y están viendo más que hormigas ladillas. Ya vez. En definitiva cansa, escucho. Otra vez, no sé qué está viendo ahora. No entiendo más nada, ¿Qué tiene que hacer Rossi? Sí, señor. 6 minutos más a todo esto mientras revisa León González y Rossi se adelantó. Esto es un papelón. ¿Rossi se adelantó? No. Se adelantó, va a ser rematado por tercera vez. O sea que vamos a tener una tercera ejecución aquí en el Estadio Gran Parque Central del penal que Nacional ejecutó por primera vez a los 40 minutos, por segunda vez a los 47 y quizás a los 49, 50. Vamos al VAR y ahí se repite el penal. Por tercera. Bueno, no, dice el dicho que la tercera es la vencida. Dicen que la tercera es la vencida. O cambian a Bergesio para rematar. Sí, no, sírvanse, entiendo. Buen provecho a todos los que querían el VAR, señoras y señores oyentes de Radio Universal. Este no es un problema del VAR. Acá, este es un problema de lo que administra la justicia. Perdón, acá saquemos la camiseta. Porque hoy le pasa a Nacional repetir 3 veces penal, mañana capaz que le pasa a otro equipo, u otro equipo. Mañana le puede pasar en contra al equipo que hoy en día, que Nacional, lo tiene a favor. Esto es una verdadera pelotudez. Yo lo felicito a todos los que están haciendo pomadas de tan hermoso deporte. Es realmente triste. Igual. Pero bueno, adelantó, ¿no? Lo más increíble es que cambie el ejecutante. Bergesio lo miró a Leandro Fernández y dijo, te tenés más fe que yo, me parece, pegale vos. Y el Leandro Fernández, el que en definitiva va a ser efectivo este tiro penal, que Bergesio tiró por primera vez, reitero, a los 40 minutos. Por segunda vez a los 47. Y mirando mi reloj en estos momentos, cuando llegamos ya a los 49, se va a rematar por tercera vez este tiro penal, en donde ya evidentemente las palabras sobran, porque esto es vergonzoso. Vergonzoso el formato que aplican el VAR. Igual el reglamento implica que el arquero está todo bien con el reglamento. Estaba adelantado, eso es cierto. El reglamento es tan inteligente como suspender o poner en tela de juicio un puntaje por una comunicación de un técnico. Estaba adelantado. Esa es la chotada del reglamento, en definitiva también. Aquí va a venir una tarjeta amarilla para Rodales por protestar y hay un tiro penal que ya Bergesio no va a rematar y el que va a tirar es Leandro Fernández. El arquero Rossi tapó 2 penales y vamos a ver qué pasa con el tercero. 1 para vos, Pestuana, 1. Servi Riegos, venta e instalación de equipos de riego, soluciones integrales para uso agrícola, teléfono 43-45-50-68. Servi Riegos, la mejor opción para tu campo. Bueno, aquí hay penal para el equipo tricolor que va a rematar Leandro Fernández. Tiene Rossi la posibilidad de que esto recorra el mundo, porque un mismo penal que por el VAR debió rematarse 3 veces. Si lo llega a agarrar Leandro Fernández, porque lo ataja Rossi y recorre el mundo. Aquí va a venir un penal a favor de Nacional, que por tercera vez se va a rematar. Está Leandro Fernández, tiene la chance Leandro Fernández de rematar este tercer penal, que en definitiva es el mismo, no son 3 cobrados distintos, sino que es el mismo de los 39 minutos rematándose a los 50, como le dije. Entra Leandro Fernández, tiró bajo el gol. Gol para Nacional. Leandro Fernández,
que le agradece a Bergesio, que remató dos veces y no pudo. Le pega a Leandro Fernández y va para adentro. Nacional se pone adelante en el score. Leandro Fernández, autor del tanto. Nacional 2, Rentistas 1. Reitero porque evidentemente lo que quedan grabados son los goles. Y fue un penal que por tercera vez que Nacional se encontró con la chance de rematar, producto de las tres veces intervención del VAR. Primero, porque se adelantaba el plantel de Rentistas. Segundo, porque se adelantaba Rossi. Y tercero, adentro, seguramente el VAR allí no participe. Cambió el palo por 2-1. Cambió el palo, la pateó abajo a la derecha de Rossi. Nada que decir, una calentura tremenda en los defensas de Rentistas. Un jugador le dio la pelota a Leodán González, como diciendo: tomá, hacelo vos. Una calentura tremenda en Rentistas. Gana Nacional 2-1. Es el colmo, ¿no? Tres veces se remata el penal. El VAR y Leandro Fernández salvaron a Bergesio y al tricolor. Griezmann es Griezmann. Informalidad. María. Consigue cosas Rentistas por afuera, ¿eh? Ese desdoble de Urreta Vizcaya que le mete un pase profundo a Paiva fue muy bueno. No defiende bien Nacional, no convence en defensa, ¿eh? Corner que va a tomar Rentistas, Delgado y Escarón en los ángulos de este tiro de esquina. Allí está Urreta Vizcaya, se mueve Facundo, parada, vino el corner, saltó, parada, ¡gol! ¡Gol! ¡Salomón Rodríguez! ¡Gol de Rentista! Salomón Rodríguez tras el córner que vino de la izquierda. Remató Urreta Vizcaya, saltó como con resorte. Salomón Rodríguez en el segundo poste y de cabeza decreta el empate. Estupor otra vez en el Parque Central. Salomón Rodríguez pone el empate. Rentistas igual ante Nacional. 2-2 en el Parque Central, Salomón Rodríguez. Una pelota quieta al segundo palo y nadie de Nacional tomó referencia de Salomón Rodríguez. Tampoco salió el arquero al segundo palo, señores. Adentro del área chica, era toda del arquero. La defensa de Nacional miró y sacó la foto. Rentistas empata el partido y sorprende otra vez en el Parque. No anda bien Nacional en el fondo. Cada vez que llega Rentistas trae peligro, parada. Y Salomón Rodríguez, los más grandes, pierden la referencia de marca. Griezmann es Griezmann.